Hi. Hi, Noé. Hi, José Armando. Hi, Giovanni. Hi, Jamilet. Hi, Margarita. Good evening, teacher. Evening. How are you? I'm Hi, fine, and teacher. you? Todavía estoy en el trabajo. Okay, Margarita. Me va a disculpar. Okay, no worry. All right, very good. Thank you, José Armando. Thank you, Jamilet, for being in class. Noé, ¿qué se me hizo Noé? Ya no la vi. All right, so today, guys, well, today and tomorrow, these are like the two last classes, all right? And then we start, we're gonna go on a break for Christmas, okay? Tenemos todavía un minutito por ahí, y ya vamos a dar inicio a la reunión de ahora, okay? Okay, guys, so good evening again. All right, so yesterday we were talking about another modal verb that we were using, and it is could, all right? Could, hi, Noe. Hi, teacher. Me iba a decir algo, ¿no? No. Okay. Quiero saludarla. Thank you, Noe, very good. So yesterday we were talking about the modal verb could, all right? Anteriormente habíamos hablado de would like to, all right, and now yesterday we were talking about could. Okay, hi Dianita, good evening. Thank you for being in class. All right, Irving is also here, very good. Super, nice, thank you. Hi Cesar. Okay, so today we're gonna continue talking about the other modal verb could. And remember that yesterday we were talking about the could is a modal verb for requests or to request something from someone, all right? And it's in a nice, polite way. Así como decíamos la vez pasada que it would like to es mejor o suena mejor que el decir I want, ¿verdad? El decimos, en lugar de decir I want, I don't know, a new printer, usted dice, I would like to have a new printer. Entonces se oye mejor, all right, decir I would like to más que I want, okay? Lo mismo sucede con el verbo modal could. Cuando usted quiere pedir algo, solicitar algo, requerir de algo, vamos a usar en este caso the modal verb could, okay? Como son preguntas, all right? So the position of could is at the beginning, all right? So I said, could you bring me, I don't know, the newspaper? Could you buy something for me? Could you be in class for 2 hours, all right? Could you do me a favor? So there are many ways of requesting something. Could is formal and it's very nice, okay? Entonces, ahora vamos a seguir hablando del uso del could y del uso del can, que también lo vamos a usar en este contexto y en este momento para requerir algo, solicitar algo, no para habilidad, porque el can lo podemos usar para habilidad, ¿cierto? Yo puedo decir, can I go, can I swim, all right, can you drive, eso es de habilidad, all right? So, cuando usted dice, I can swim, ese es ability, all right? Mire qué alegre, ¿cuántos tenemos ahora? No, super, no, ahora y mañana va a estar esto full. Thank you so much. Hi, Marcos. Hi. Hello, hello. Edgar, welcome. César, Francisco. All right, very good. Hello, teacher. Hi, César. Los que pueden Hi, ir guys. Su good cámara, evening. La van encendiendo, por favor. Entiendo que hay unos ahorita que no, pero no ahorita no importa, está bien. Ya no más puedan, se pueden conectar con todo y cámara encendida. All right, very nice. Hi, Mario. Hi, teacher. Voy saliendo del trabajo. Okay, Mario, está bien. Thank you for being in class. Thank you, Mario. All right, entonces vamos a seguir viendo, como les decía, el uso del could, el uso del can,
que ambos, en este caso, los vamos a estar utilizando for requests, ¿ok? So that's what we're going to do. Voy a empezar a tomar la asistencia de la noche. All right, de la primera asistencia que tengo que tomar. Solo déjenme que se me cayó mi cuadernito. All right. Okay, so here we have, vamos a ver, Patricia Saraí Morán de Cerritos is not in yet. Azucena Rocibel Maldonado Díaz. All right. Irving Cifredo López Montoya. Present teacher. Thank you. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present teacher. Thank you. Próspero Augusto de las Reyes. José Tomás Escalante Vázquez. José Armando Hernández Luna. Good evening, teacher. Hi, Edgar. José Armando, ahí está, lo vemos ahí, está bien. Diana Carolina Doñal Flamenco. Present teacher. Hi, Dianita, thank you. Hola. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Okay. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Present teacher. Candelaria del Tránsito, Martínez Cisneros. ¿Qué pasó a cambio? Thank you, José. César Mauricio Estupinian Morán. Present teacher. Thank you. Juan Francisco Enríquez González. Present teacher. Thank you. Marcos Giovanni Morán Flores. Present teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. All right, Mario Ernesto Merino Enríquez. Present. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present teacher. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present teacher. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. Thank you. Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present teacher. Excellent, very good, Elcita. Buen tiempo ahí. All right, very nice, thank you. Super. So as I said yesterday, we're going to continue talking about the usage of the modal verb could. Voy a llevarlos ahorita a ver que veamos la presentación que empezamos a ver ayer y el ejercicio que empezamos a hacer ayer. Okay, so here we have. This is what we studied yesterday. Aquí teníamos el could. Okay, this is the one that we were looking at yesterday. The modal verb could. Vuelvo y repito, los verbos modales pueden acoplarse a diferentes contextos. En este caso, el could y el can lo estamos viendo para solicitar algo, okay? Para pedir algo, para requerir algo, okay? Y se hace de esta forma para que se oiga más nice, all right? So, could. So, the structure is this, all right? Because it's a question, we're always going to use could plus subject plus verb plus complement, plus question mark. Como could es un miembro de los verbos modales, ¿ok? Entonces, el verbo no va a cambiar para nadie, ¿all right? Ahora, yo vengo y le digo, Elsie, could you bring the computer tomorrow, the laptop tomorrow, ¿all right? Could you bring? So that's like a direct request, all right? I'm asking Elsie, Elsie, could you bring, all right? Or I can say, could Francisco come early tomorrow? Es como que si yo le estoy diciendo a Noemi, por ejemplo, cree que podría venir Francisco temprano mañana, all right? Entonces le estoy preguntando a Noé sobre Francisco. Entonces se vuelve obviamente a third person singular. So I said, could Francisco come early tomorrow? Could is here, que es el mismo para todos. Francisco is the subject, or he. The verb is come, all right? Pero en este caso no se modifica porque llevo el could y el verbo modal could me impide que haga cualquier cambio. Entonces va a quedar igual. And then the complement, and then the rest of the sentence, which is the complement. And then we have a question mark, okay? So that's how we work it, all right? Esto ya lo vamos a ver otro ratito acá. Ahora, ayer nos quedamos en este ejercicio. Candy, good evening, Candita.
Teacher. Preocupada, Candy. Presente, teacher. Very good, Candy. Okay. Ayer nos quedamos en estas tres, ¿verdad? Que hicimos esto. I was saying, I'm going to Starbucks. Could you please get me a cup of coffee? I'm going to the library. I'm going to our English class. And I'm going to the kitchen. Esa la logramos hacer antes de irnos ayer, ¿verdad? Yes, yes, teacher. Right, yes, teacher. Okay. So right now, guys, we're going to continue. And we're going to do this once, all right? Igual, se los dejo aquí. Usted escriba el request usando could. Acuérdese la estructura. Could plus subject plus verb plus complement plus question mark, porque obviamente son preguntas. Esta es la situación. I'm going to London, I'm going to the vegetable market, I'm going to McDonald's, I'm going to the post office, I'm going to a pet shop, and I'm going home. All right? Vegetable market es como que fuera mercado, y post office obviamente es el correo. Pet shop es una veterinaria, si quiero, o no, tienda de mascotas, so here. Empiece su estructura, Candita, con could you. All right? O si le va a decir a alguien más, pero could you, y luego el verbo que usted quiere usar. ¿Ok? Y el resto de su pregunta. Le voy a dar un par de minutitos para que me hagan eso ahorita y lo vamos a ver, lo vamos a ir compartiendo para revisarlas. All right? Teacher, ¿qué vamos a hacer? ¿Preguntas? No le entendí muy bien esta parte porque el micrófono se me entrecortaba. Sí, ok. Sí, eso es lo que vamos a hacer, Marcos. Vamos a hacer preguntas igual que ayer. ¿Se acuerda que ayer estuvimos haciendo estas? Sí. Ok, lo mismo. Ah, ok. Ahora con diferentes situaciones. Ok. Ok, siempre usando el could, Marcos, porque estamos aprendiendo a usar ese. Ok, teacher. Teacher. Yes. Una consulta. ¿Cómo se dice recuerdo de souvenir? ¿O está bien la palabra souvenir? Souvenir, sí. Ah, ok. Nice, yeah. Thank you.
Sorry. Five? I mean, number 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Six sentences. Did you finish, Azucena? Faltan dos. Okay. Ocho.
¿Cómo se dice? Hi, teacher. Hi, Ricardo. How are you? Ricardo, fine. We're working but on I'm this right that. Now. Okay, yes. Yeah, you're supposed to write like requests using the prompt that we have here, all right? Okay. So whenever you see, for example, I'm going to London, so you say, could you? And then the rest of the sentence, okay? Uh-huh. Okay, okay. Thank you. All right, is everybody done? Cesar, Marcos, Edgar, Elsie, Dianita. Yeah, finished? All right, very good. So number one, it says, I'm going to London, all right? So Diana, what is your request? Could you buy flight ticket for London? Could you? Could you buy uh-huh. a flight ticket for London? Could you buy a flight ticket to London? To okay, London. For you. Mm-hmm. All right, okay. Let's see, Irving, what do you have for that one? I'm going to London. Uh-huh. Irving, I'm going to London. What would be your request? Irving. All right, maybe he's not listening to me right now. It's not working. Okay, that's okay. Cesar, can you tell me if I tell you I'm going to London, what is your request? Could you please go to a restaurant? Could you please go to a restaurant? Yes. Okay, all right. All right, what about Francisco? I'm going to London. What would you ask me? Could you please bring me a souvenir? Bring me a souvenir. Very good. Yeah. All right. Marcos, ¿tiene lo mismo? Yeah. That's okay, Marcos. All right, let's see. Number two, or number whatever it was hold on. I'm going to the vegetable market. Aha. Uh-huh. So let's see. Edgar, I'm going to the vegetable market. ¿Qué me va a pedir, Edgar? Could you please go to the vegetable market? Okay. Pero en este caso ya le estoy diciendo que voy a ir. Ah, sorry. Hi, teacher. Hi, Irving. ¿Me sí me escucha? Hoy sí. Estoy teniendo problemas ahí con la conexión. Ah, ok, no se preocupe. A ver, a Edgar, okay, entonces okay. Yo llego y le digo, hey, Edgar, I'm going to the vegetable market. ¿Usted qué me va a pedir?
Could you please buy an orange? Yeah, very good. Could you please buy an orange? Very nice. Okay. Yes, Irving. Me hizo una pregunta al principio. Yo quiero responderle. Vaya. I'm going to London. Ajá, Irving. Ajá. Y yo le dije, could you get me shoes, please? Oh, could you get me some shoes? Yeah, okay, perfect, yeah, yes. No problem, very good. Y en esta otra que le preguntó a los compañeros, uh-huh. Yo le puse, could you pay tomatoes, please? Could you buy tomatoes? Yes, of course, yeah. Okay, very good, okay. Noemi. Okay. I'm going to the marketplace, or I'm going to the vegetable market. ¿Qué me va a pedir, Noé? Could you please carrots, tomatoes, and onion? Oh my goodness, Noé, okay. Very good. Thank okay. you. Bendita. Yeah, no kidding. Very good. All right, let's see. All right, so... Azucena, I'm going to McDonald's. Ya había preparado una para el supermercado. ¿Qué pasó, Azu? Ya había preparado una para el supermercado. All right, okay. Había preparado uno para el supermercado. Eso no lo entendía. A ver, Azus, díganos la del supermercado, pues. Okay, yes, okay, perfect, very good. Yes, Azus, no problem. All right, Ricardo, I'm going to McDonald's. Could you please bring me the combo? The Magnifica. Oh, the Magnifica combo, yeah, very good. Nice. All right, Elcita, I'm going to McDonald's. Could you get me a hamburger with cheese, please? Yeah, of course. Yeah, nice. Very good. Okay, next one. Let's see. We have... okay, I'm going to the post office. Jamilet, I'm going to the post office. Could you pay me an ice cream? Okay, no lo venden en el correo, pero puedo. Dicho, no terminé la frase. No, no importa, pero igual tal vez hay una sorbetería en la nevería a la par. Don't worry about it. Dicho cuando regresara a la oficina. Ah, okay, that's okay. Uh-huh. Very good. Candita, ajá, Candy. I'm going to the post office, Candy. Perdón, teacher, no la he hecho. ¿Por qué, Candy? Yo la vi bien concentrada. Pues sí, porque estaba copiando. Ah, ok. Don't worry, Candy. A ver, Werner. Werner, let me see. Ok, Werner, I'm going to the pet shop. A la tienda de mascotas, Werner, do you need anything? ¿Cómo se dice? Do you pay? ¿Cómo se dice comida para perros, teacher? Dog food. Dog food. Yeah, I can buy dog food, yes, of course. You occupy dog foods? Okay, yeah, no problem. Very good. Please. Yes, very good. Andres Giovanni, I'm going to the pet shop. Could you please buy me a dog? Oh, okay. All right. Interesting. Very good. Let's see. Then we have, okay. So, Margarita, I'm going home. Creo que Margarita no puede ahorita, ni Mario, ni José. All right, that's okay. Okay, I'm going home. ¿Alguien necesita algo? I'm going home. ¿Alguien me va a pedir algo? Could you bring me a jacket? Okay. All right. El frío, ¿qué hace? Yeah, no kidding, Marcos. Very good. Someone else, Francisco. Ajá, ¿qué me pediría, Francisco? Could you tell your brother
that tomorrow there is match. Oh, okay. All right, no problem. Very good. Noe, I'm going home. Could you please a glass of milk, please? Could you bring a glass of milk? Yes. Okay, no problem. Very good. Interesting. Okay. Con so banana. Oh my goodness. Okay. No problem, Noe. Okay. Thank you. This is what we're going to do. Vamos a ir a los grupos a hacer una práctica y quiero que piensen en tres cosas, así como estaba en el ejercicio. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con Marcos, Giovanni, all right, yo voy a pensar en tres situaciones como estas. No le ponga mayor pensamiento, todas van a ir con I'm going to. Y lo demás lo voy a cambiar. No voy a decir London porque ya lo tenemos. I'm going to, I don't know, to Metro Centro. I'm going to talk to the teacher. I'm going to do the dishes. All right? Piensen en tres situaciones así y las van a formular tal cual está aquí. Solo el complemento obviamente lo van a cambiar. I'm going to. ¿Ok? ¿Sí? Tres. Cuando los voy a mandar a los grupos, por ejemplo, yo estoy trabajando con Marcos y le voy a decir, Marcos, Giovanni, I'm going to talk to the teacher. Entonces, cuando yo le diga esa situación, Marcos tiene que pensar sin escribirlo, Marcos, ¿ok? Es como arriesguémonos a decir las cosas. I'm going to talk to the teacher y Marcos me va a decir, could you tell the teacher that, no sé, y le dice algo, all right? So, three situations. ¿Me congelé? Hola, hola, me congelé. Poco. Y de repente me vi así, frozen. No sé qué problema hay porque igual estoy yo, por eso he desactivado la cámara porque está muy lento el video. Ajá, es que está lento. Oh, no. Se entrecorta también, se queda así bien feo el internet. Está mal a nivel nacional. De Chalanda, San Salvador and beyond. Por los vientos. I think so, yeah. Ok, pero ¿entendimos la actividad que vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, Marcos piensa en tres situaciones, yo pienso en otras tres. Nos turnamos, ¿verdad, Marcos? Usted me dice una, yo le digo, could you, le hago un request. Luego yo le digo la situación, usted, basado en mi situación, usted dice otro, pide un request y así vamos, ¿ok? Intentemos trabajarlo así. Teacher, solo una pregunta. Dígame. Solo vamos a escribir la pregunta y la respuesta quiere que aquí la... Digamos. Que la diga en el momento, ajá. La idea es elaborarla en el momento, no escribirla, ¿verdad? Obviamente yo le puedo decir, Francisco, ¿cómo se dice tal cosa, verdad? Para que usted me ayude a mí. All right, pero lo que sí quiero que escriban son las tres cosas, las tres situaciones, para que su compañero, basado en esas situations, le pueda hacer requests, ¿ok? Ok. ¿Ya? Ok, super.
¿Cómo? Ajá, ¿cómo queso? ¿Hola? Sí, como queso, sí sería bueno. Podrías traerme queso, cheese. Could you... Traerme es get, sí, ¿verdad? Traer. Traer... Sí. Podría ser get o bring, depende de lo que quiere decir. Teacher, estamos viendo algo de... Lo que pasa es que como ella me dice, yo voy a San Ignacio, lógicamente es un lugar de mucha producción de queso, de lácteos. Pero para decir lácteos, dairy. No encontramos más... Dairy, no sé. Dairy products. Dairy. Con R-Y al final. Y al final, ajá. Dairy products. Ajá. Ah, pues productos lácteos. Dairy qué? Products, de producto. Ah, dairy products. Ah, ok. Uh-huh. Sí, porque pensábamos que podía ser lechería. Lechería. Pero esos son como derivados. Ajá. Sí sola. Yo creo que dairy por sí solo podría ser como derivado de la leche, no sé. Sí. Sí, pero lácteos, ajá. Lácteos, dairy. Ah, ok. Yeah. Uh-huh. Okay. Entonces sería you could buy me dairy. Could you buy me dairy products? Uh-huh. ¿Cómo dijo? Could you? Could you buy me dairy products? Ok. Ok. Ah, pues, si quiere, dígame las suyas. Ahora va a Bueno, vamos, porque ahora... Pues sí. No, o sea... Uy, que yo estaba ayudando, dije yo, esa zona mía. No, mentira. Qué barbaridad, no, sí. Warner. Yo tengo que decirle, darle una respuesta a la suya. No, está bien. Podría decir, quiero ver. I'm going to story. ¿Cómo sería story? The Best Buy. I'm going to the Best Buy store? Sí. O es lo mismo, Ticho. Baby Store. Baby, de hecho, que es un almacén, ¿va? Es un negocio. Ajá. Pero digamos que si fuera aquí, podría decir I'm going to Radio Shack. Sí. Podría decir aquí. Ajá. I'm going to Radio Shack, ajá. Okay, sería, could you buy a cables cable? Cable, yes. Cable para, es tú, ¿verdad? Perdón, teacher, es que ando. pero quiero decirle que me compre un cable para mi PC. Yeah, could you buy a cable for my PC? Or for my computer? My PC. Okay. Could you buy cable for my PC? Mm-hmm. Sí, ¿verdad? Yep, very good. Podría decir... yo voy al médico. ¿Me voy a doctor? Uh-huh. Sí. Sí. I see. I'm going to the doctor. Very good. Mm-hmm. Mm-hmm. Teacher, una pregunta. Cuando estamos haciendo lo del cool, mm-hmm, solo es para que, no le puedo decir yo algo así como podría hacerse el examen de... ¿Algún examen? ¿O es necesario que la acción que le estoy pidiendo va a ser para mí? No necesariamente. Lo que pasa es que si ya lo pone así, ya no es pregunta, Diana, sino que ya es una sugerencia. Entonces, el verbo modal pierde el sentido que le estamos tratando de dar ahorita.
Okay. Yo le podría decir, Werner dice, I'm going to the doctor. Yo le digo, you could have a test. All right? Pero ya le estoy sugiriendo que él podría hacerse un examen. Ya no le estoy requiriendo eso. Cuando usted solicita, en ese caso podría decir, entonces sería, teacher, entonces sería, could you go in my car? O sea, podría ir en mi carro. Could you go in your car? Ajá, podría decir en tu carro. Okay. O puede ser que usted dice, hey, yo también voy para allá, me podría llevar. Could you take me? Could you give me a ride? A ride, también ride. Ajá. Sí, de ahí viene, Werner, de hecho. Del ride. Lo que pasa es que nosotros decimos ride. Correcto. Pero viene de ride. Right. Ahora ya entiendo por qué. Dame ¿sí? Ray. Lo que pasa es que lo decimos mal. Lo hemos tropicalizado. Lo único que decimos bien es pick up. Sí, pick up. Que es una palabra en inglés. Igual, claro. Igual que zipper. Zipper, ya. Yeah. Realmente tendría que ser cierre, ¿va? Normalmente, mira, sí, el cierre. Igual que suéter. Suéter sí. Viene de sweater. Sure, sí. Bueno. Y lonchera de lunchbox. Lunchbox, sí, lunchbox. Ajá. Okay. One more. Faltaba uno, Werner. Sí, falta uno, teacher boy. I going to sería. I going. To, a la playa. Oh, nice. You're going to the beach. I go to the beach. Sería, could you llevarme, puedo poner, usar could como take me? ¿Verdad? Could you take me? Could you take me? Llevarme. Okay. Otra forma podría ser, could I go with you? Podría ir contigo, podría ir con usted. Okay. Okay. Sería, podría hacerme, podría hacer también, teacher, could you get me a fish? Sure, yeah, very good, Werner. Me podría traer. Solo es como lo pienso en comida, langosta, pecado. Bueno, pero si eso no inspira, no problem, Werner, ¿ok? All right, finished? Finished. Excellent. Okay, let's go back then, okay? Vamos a compartir ahí algunas. Thank you. Thank you, teacher. All right, guys, did you finish? Yes, you finished everything? Yes. Excellent. Okay. All right, let's see. Edgar, who were you working with, Edgar? Edgarcito, ¿con quién trabajó? Conmigo y Ricardo. Mira, Margarita. Ah, okay, very good. Okay. Edgar. What? Ask Margarita one or tell Margarita one situation. Okay. I'm going to the party on Saturday. Okay, to Ricardo or to Edgar, Margarita? Ricardo. Okay. Could you bring me after party one drink of margarita? Oh my goodness, Ricardo. Very good. Okay. Very good. Ricardo, ask one or tell one situation to Edgar, please. Okay, I'm going to play basketball this week on B Sport. Okay. Okay. Edgar? Could you tell me the return? The routine. Yeah, okay, perfect, yeah. Very good. Okay, Edgar. Ask one or tell one situation to Margarita, please. I'm going to supermarket. Okay. Could
Could you bring me a notebook, please? Oh, okay. Very good. Nice. Thank you. All right, Elsie. Who were you working with, Elsita? César. Okay. Ask one situation or tell one situation to César. Elsie. I'm going to Santa Ana. Oh, okay, César. Could you please buy shoes? Shoes? Yes. Okay, all right, very good. César, one situation to Elsie. All right, let me see. Mm-hmm. I'm going to cook chicken. Oh my goodness, ajá, Elsita. Could you give me a chicken wing, please? Could you give me a chicken wing? All right, nice. All right. Marcos, who were you working with, Marcos? Candy, right? Sí, trabajé con Marcos. Con Candy, teacher, perdón, se pedí el micrófono. Okay, Marcos, tell me one situation for Candy, please. Okay. Candy, I'm going to the beach. Oh. Would you bring me and cocktail? Oh my good. Excellent, Candy. Very good. All right, Candy. One situation for Marcos. I am going to Paul. Could you teach me to swim? Oh my goodness. Mm-hmm. Super nice, Marcos. Very good, Candy. All right, Noe. Uh-huh. Who were you working with, Noe? César. César. Francisco, Noemí, what happened? Ya pronto la quiera, trabajé con ella. Lo siento. Si no me recordaba, le iba a decir ya. Francisco. Y así como, really. Okay. Me multipliqué en dos y... Ajá, no, to Francisco. One situation to Francisco. I'm going to Chalchuapa. Can you please bring me fried yuca? Yuca, no sé cómo es. Fried yuca, yes, please. No. Me too, very good. Okay, Francisco. Tell one situation to Noemi. Okay. I am going to Plaza Mundo. Could you please buy shoes? Okay. Okay. All right, very good. Thank you. All right. Werner. Uh-huh, thank Werner. You. One situation to Diana. Situation to Diana. Okay. I going to Radio Shack. Oh, you're going to Radio Shack. Uh-huh. Dianita. Would you buy a cable for me, for my PC? Would you buy a cable for my PC? PC. Very good. Dianita, ask one or tell one situation to Werner, please. I going to San Ignacio. Mm-hmm. Could you bring me dairy products? Dairy products, very good, nice, okay. Irving Sigfredo López Montoya. Hi, Irvincito. Who were you working with? Azucena. With Azu, all right. Hi, Irving. One situation for Azucena. Okay, Azucena. I'm going to park. Okay, he's going to the park. Could you walk my dog, please? Oh, very good. Walk my dog. Very good, Azu. Nice, okay. Azucena, one situation to Irving. Can you... No, I going to... I going to Peru.
Could you get me a memory? All right. Okay. Could you get me a memory? Okay. Very good. All right. Jamilet. Con Andrés Giovanni. Okay, very good. So tell one situation to Andrés. I'm going to the park. To the. ¿Nos han puesto musiquita por ahí? Ajá, no escuché la última palabra. Andrés Giovanni. Hay un micrófono abierto y se escucha música, si nos hacen el favor. I'm sorry. Jamilet, again, please. Otra vez. I going to the park. Park, huh? Could you please send me some pictures? Nice, Andres. Very good. Nice. All right. Andres Giovanni, to Jamilet, please. Okay. I'm going to the mall. Okay. Could you please buy carrot and potato? Excellent. Very good. All right. Okay. Very nice. So, hemos estado haciendo el could you como request, all right? Cuando hacemos requests, okay? Ponemos, como es un tipo de pregunta, anteponemos el could, all right? Porque es como podría traerme, podría comprar, podría visitar, podría cocinar, podría darme, podría, no sé, all right? So it's could you always, all right? So that's very, very important. Voy a tomar la asistencia ya casi y les voy a enseñar también formas que usted puede decir sí o cuando usted puede decir que no. All right, de repente es como no puedo, I can't. All right, de repente Werner me dice, Jessica, I'm going to Radio Shack. ¿Qué me lo comenta? Y vengo y le digo yo, could you buy a cable for my PC? Y me puede decir, no puedo, no tengo dinero suficiente. All right, that's a possibility. ¿Verdad? So it's like, not always is like, yes, yes, yes. Entonces vamos a ver cómo podemos dar esas respuestas diciendo que sí o diciendo que no. Okay? Very good. So here I'm going to take attendance right now para ya la segunda hora aquí. Patricia Saraí Morán de Cerritos. Azucena Rocibel Maldonado Díaz. Irving Cifredo López Montoya. Present teacher. All right. Y pensé que estaba frozen, Irving. Andrés Giovanni Valdivieso. Present teacher. Próspero Augusto de las Reyes. José Tomás Escalante Vázquez. José Armando Hernández Luna. Present teacher. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present teacher. Ricardo Antonio Carrillo Campo. Present teacher. Cecilia Yamileto Osorio Alfaro. Present teacher. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present teacher. Ajá, Candita. César Mauricio Supinian Morán. Present teacher. Juan Francisco Enríquez González. Present teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present. Present. Thank you, Mario. Thank you, Noe. Okay. Edgar Alfredo Menjivar Pineda. Edgar. Ay, por esta ahí está Edgar. Margarita Stephanie Menjivar Contreras. Present. Thank you. Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present, teacher. Excellent, Elsie. Thank you. Ok, vamos a ver esto aquí. Solo que, ¿sabe qué vamos a hacer antes de darles esas otras o esas formas de poder aceptar o no lo que me están pidiendo? All right, vamos a irnos ahorita a su manual. Saque el manual, porfa, para ver lo que tenemos que hacer ahora ahí. All right, so we have, I think it was 44 yesterday. La Alex Walía es martes. Es martes. De uñas. Guarde el esmalte, ahorita no se las pinte. Sorry. Ok, Francis.
Josecito, hey, tranquilo, ya se quiere transformar, okay. Este muchacho. La niña está jugando con el animal. Right, okay, guys, let's see. Polite request. Okay, we stopped here, ¿verdad? Eso es lo que nos quedamos ayer. Y luego, eso es lo que nos toca ver ahora. Vamos a ver esto ahorita para poder unir las dos tipos de respuestas, ya sea que sí acepto o no, de traer algo que podría, cuando usted me dice, ¿puede traerme tal cosa? Y yo le puedo decir sí o no, ¿all right? Pero antes de ver esas respuestas, vamos a ver esta otro modal verb. Imagínense que aquí vamos a ver tres. Vimos el would like to, el could, que lo estamos viendo, y ahora el can. All right, veámoslo acá. How to use can for informal requests. Si usted me pregunta, teacher, ¿cuál es la diferencia entre could y can? All right, ambas son para requests, pero esta, el can, es para informal. Informal, llámese no que sea de irrespeto, sino que simple y sencillamente con su familia, sus amigos. Pero si es con alguien que usted no conoce mucho, o es un supervisor, gerente, dueño, presidente, lo que sea, usted va a decir could. Es un poco más formal. All right? El can es un poco menos formal, pero está siempre bien hacer la pregunta así. Como estamos hablando de request, vuelvo y repito. El can, yo sé que lo más de alguna vez lo hemos visto en otro tipo de oraciones y está muy bien. Por ejemplo, de habilidades o de permiso. Si estuviéramos en el salón de clase y usted recibe una llamada, me dijera, teacher, can I go out? Y me solicita un permiso. Me pide permiso para salir del salón. All right? Entonces, o usted me dice, hey, teacher, ¿sabe que yo puedo, no sé, patinar sobre hielo? Entonces, estamos hablando de una habilidad. I can ice skate. All right? Pero en este momento vamos a ver can. Igual que el could para requests, ¿ok? La diferencia es que es un poco menos formal, ¿ok? Estamos en la página 48. How to use can for informal request. Entonces, this is the structure. Can plus subject plus verb base form. Acuérdense que can es un verbo modal. Com plus complement plus question mark. Como lo estamos usando igual para pedir algo, para requerir algo, un request, entonces es como en forma de pregunta. Can you write these reports, please? Can you help deliver these letters today, please? All right? Entonces, si se fija, es lo mismo. Arriba estaba, could you write these reports, please? Here you say, can you write this report, please? Es la misma, es la... De hecho, está elaborada igual, el could por el can, pero lo demás queda exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? This is a little bit more informal. Eso es todo. De lo contrario, es la misma estructura. Can you help me deliver these letters today, please? Y aquí teníamos, could you deliver these letters today, please? So, la formalidad cambia. De lo contrario, todo queda igual. Vuelvo y repito, como es un verbo modal, no tiene ningún cambio para ningún pronombre. All right, puede ser you, he, she, it, we, you, they, no importa. Can va a quedar igual. Luego el verbo, si se fija aquí, dice base form. All right, igual que aquí arriba. Entonces, este verbo aquí, right, perdón, no le va a pasar nada. Por más que esté hablando de una tercera persona singular, nothing is going to change. Ok. Do you understand that? Yes? Okay. Yeah. Do you have any questions about that? Any questions about that? No? Excellent. Okay. Lo voy a llevar aquí igual. A este de acá. Aquí hablamos de la structure of could. Y luego nos pasamos al verbo modal can. All right. So we have can here. All right, modal verb, igual de los parientes o de los que hacen los verbos modales es can. All right, this is the structure. Can plus subject plus verb plus complement. Plus question mark. All right, can you
Si usted había puesto, could you bring, could you buy some shoes? Entonces, en lugar de could, es can. Can you buy some shoes for me? All right. Can you, I don't know, can you buy tomatoes and potatoes? All right. Can you teach me to swim? All right. So those are requests, okay? Ahora, preguntas? Questions? Yeah, the difference of the can of could is the same. It's the same. It's just the formality that changes, Ricardo. If you want to be a little bit more formal, you're going to use could. If you're a little bit less, like the situation is a little bit less formal, then you use can. La niña. All right, but the rest is the same, Ricardo. Okay. All right, the same structure, the same meaning. All right, the same context. It's just the formality. Okay. Very good. Okay, thank you. Thank you. Anybody else? Any other question? Teacher, ¿y can you? Realmente, ¿qué estoy diciendo cuando digo can you? Puede. Puede usted venir, por ejemplo. Can you come? Ah, o sea, qué cool era. Podrías y hoy puede. Excellent. Very good, Candy. Very okay, good. Teacher. Ahora, la pronunciación, Candita, y no es solo para Candy, es para todos, para que lo hagamos bien, es could. Como que fuera C-U-D. Could. Could you. La L no se pronuncia. Could you. O could he o could they, ¿verdad? Eso es para todos ahí, para que la pronunciación la hagamos nice, all right? No es could. Thank you. O could tampoco, ¿verdad? Es could. Could you. Could. Luego la que decía Candy can, ¿verdad? Entonces prácticamente es el mismo uso, el mismo significado. All right, any other question? No question. No question. Super. All right. Okay. This is what we're going to do. Vamos a regresar ahorita al manual. Okay, here. All right. I want you to think five. It says write five requests that your boss could ask you next week. Piensa en su trabajo. All right. Cada quien en su trabajo es diferente. Excepto, bueno, por Marcos y Giovanni y Werner, que trabajan en el mismo lugar, sin embargo, diferentes coaches, all right? Piensen cinco cosas que usted cree que su jefe, su supervisor, su amigo, su amiga del trabajo, le vaya a solicitar. Si es su amiga o su amigo, lo más probable es que le diga, por ejemplo, Diana, can you, I don't know, can you help me write the report? Porque es mi amigo. Pero si es el jefe de Diana, puede que le diga, Diana, could you? Entonces usamos el could. Entonces quiero que piense en cinco cosas que usted cree que en esta semana o la otra semana, alguien de su trabajo le va a pedir a usted. Entonces hay cinco acá. Escoja tres formales y dos informales o viceversa. Tres informales o dos formales. Si la estructura va a ser igual. Could you or can you? Lo demás usted lo escribe. ¿Sí me entienden lo que vamos a hacer? Yes? Ok. No nos vamos a ir a ningún lado. ¿Puedo dejar de compartir? ¿Lo tienen o quieren que lo deje compartido aquí? Teacher, ¿quiere decir que la misma pregunta que voy a hacer informal, voy a hacer este... con can you y could you. Sí, solo que diferente información, Candita. Ok, teacher. ¿Verdad? Puede ser que si, por ejemplo, Yamilet, que trabaja con usted, ¿verdad? En la misma oficina. Sí, sí, sí. Yamilet es su amiga, su compañera, entonces le dice, hey, Candy, can you, me puedes cubrir, ¿verdad? Can you cover my back? Ahora, porque es su amiga. Pero si viene su supervisor o supervisora, lo más probable es que ella le diga could you, no le diga can, porque no son así como friends. All right, entonces la información es diferente. So, teacher. Sí. Thank you. Yes. Thank you, teacher. Pero, entonces, si yo voy a redactar una pregunta, en este caso, para especificar que la está haciendo mi jefe o mi compañero de trabajo, anteponemos ahí my boss o my friend o algo así. Si usted quiere, como para tener como un mejor orden, Irving, pero si no... O solo nos basamos solo con el could y sí, con el... el can. Can. Uh-huh. Yeah. Ah, ok. All right. So, five. Vamos a... si no nos vamos a ir a ningún grupo, nos vamos a quedar aquí un par de minutos haciendo esa actividad y luego compartimos a ver cómo nos queda.
Teacher, ¿cómo, yes, cómo se traduce o se escribe escritorio? Desk. Desk con K o... D-E-S-K, yes, desk. Ah, ok. Gracias, teacher. Mm-hmm. You're welcome. Finish, teacher. All right, Francisco, very good. Ya vamos a ver todos los demás compañeros. Everybody finished? Diana, Cesar, Marcos, Edgar, Elsie? 1 minute more, please. Ah, okay, 1 more minute, that's okay. Un momentito más, teacher. Okay, that's okay. All right, everybody finished now? Yes? All right, very good. Elsita, tell me one formal and one informal, Elsie.
Could you please call the customer VIP, please? Okay, very good. Okay, and the informal one, Elsie? Informal, can you help me with the report, please? Okay, very good. Nice. Okay, very good. Noe, one formal, one informal. Me? Yes, Noe. Okay. Could you please give me permission to go to his... Noecita, I'm sorry. Can you repeat again? Sorry, Noe. Okay. Could you please give me permission to go to IS, to Seguro Social? Oh, okay. Okay. Mm. Okay. The informal. Yes, please. Elsie? Can you buy cucumber with chili, please? Oh my goodness. All right, very good. All right, nice. Okay. Jose Thank Armando, you. Can you tell us your two sentences or your two requests? One formal and one informal. Okay. Could you send these documents to the company? Mm-hmm. Can you check the printer? Okay, very good. All right, Francisco. One formal and one informal. Okay, can you get me the tester? Okay. Could you make a checklist? All right, very nice. Okay, very good. Azucena? Could you help me next week? Okay, next week. Can you the secret friend gift? All right. Okay, I get it. Very good. All right. Let's see, Edgar. One formal, one informal, Edgar. Okay. Could you please deliver the report on the weekend? Okay. Can you email my boss? Very good. Nice. Okay, very good. Margarita, one formal, one informal. All right. Andres Giovanni, can you give us one formal and one informal, please? Okay. Can you print a document? Okay. Could you be in the meeting? Okay, could you be in the meeting? Very good. All right. Cesar? Okay. Could you work with Moises, please? Okay, okay. can you read me a card, please? Okay. Very good, interesting. Hi, Irving, your two sentences. Okay. Formal. Could you work in consumption report, please? Report please. Excellent. Very good, Irving, yes. Can you build a desk, please? Oh, okay. All right, very good. A ver, dos más de los que nos faltan. ¿Quién quiere decir sus oraciones? Dos más. Yo teacher. Candita, very good. Ajá. Formal. Call you drink the tea. Okay. Could you clean the window? All right, very good. Informal, can you wash the cup? Wait. All right, very good, Candy. Can you work in the morning? Can you buy the chair? Excellent, Candy, super nice. Very good, Candita, very good. One more?
¿Alguien más que no nos haya dicho? Yo. All right, Dianita, yes. Could you prepare the inventory on the weekend? Very good. Can you get my lunch to the cafeteria? Oh, very good. All right, okay. Very nice, super. Okay, guys, let's continue here. Here. Ahora, tenemos esto acá. ¿Qué va a pasar cuando alguien le diga a usted, could you or can you? Solo que hay un micrófono abierto, si nos hacen el favor. A ver, por ejemplo, le dice, en el ejemplo de Diana que decía, could you work on the inventory, all right? Or on the stock. La respuesta puede ser, si es afirmativa, usted puede decir, sure, okay. En lugar de solo decir, okay, all right, usted puede decir, sure. O puede ser, yes, of course. O puede decir, yes, I'll go ahead. O hay otras aquí abajo que dice, yeah, sure, all right. Certainly, sí, es como, por supuesto, certainly. Yes, of course, es otro sinónimo, yes, of course. Si usted no puede, all right, por lo general usted no va a decir no. All right, yo le digo, could you, I don't know, could you bring me, or could you buy some bananas? Usted no me va a decir no. Me va a decir, ah, Jessica, I'm sorry, I can't. All right, siempre vamos a anteponer el I'm sorry porque se oye mejor. No se oye pesado. Si yo le digo, could you buy some bananas for me? Y usted me dice, I can't. Es como que mejor no le vuelvo a preguntar nunca más en la vida. All right, entonces, usted siempre va a decir, I'm sorry, I can't. En este caso aquí dice you, ¿verdad? Porque es lo que usted tendría que contestar así. Pero aquí abajo está igual. I'm sorry, I can't. All right, y si gusta y no quiere decir I'm sorry, puede decir I'm afraid I can't. Temo que no puedo. All right, o usted puede poner, decorarlo más bonito si gusta. Sí, I'm sorry, I can't. I can't right now. All right, puede hacer que, you know what, puedo, pero más tarde. All right, o ahorita no puedo, en este momento no puedo. All right, I'm sorry, I can't. I'm busy, or I'm sorry, I can't. Ay, y si imagínese que le pidan que le compre una computadora y usted no tiene dinero. Usted tiene que decir, I'm sorry, I can't, I don't have enough money. All right, so you have to give those responses, okay? Ahora, si usted va a decir que sí, puede decir así desde lo más informal como, sure, claro, por supuesto. Yeah, sure, otra es como informal acá, yeah, sure. Certainly, ya es un poco más formal, ¿verdad? Es como, claro, por supuesto. All right, yes, of course. All right, si alguien le dice, could you bring the report now? Usted le dice, right away. ¿Se acuerda que hemos visto la expresión right away en las conversaciones? Yes, right away. Ok, también puede decir eso como respuesta. Yes, of course, right away. Entonces ahí lo puede decorar usted más, ok. Luego tenemos estas aquí. Permítame. I would be glad to, me gustaría, all right, I'll be glad to, fine, no problem, sorry, but, I would like to, ese es cuando usted dice, me gustaría traerte un recuerdo de otro país, pero no, pero voy corto de dinero, all right, I'd like to, I would like to, but I have no money. All right, or I'm short on money right now, okay? Entonces, esas son formas de que usted acepte o no algo que le estén pidiendo, okay? Do you understand? La idea es que usted no solo va a decir yes o no, all right? Usted le va a decorar el yes y le va a decorar el no, okay? ¿Podría poner la diapositiva anterior, teacher? Yes, of course. Thank you. Fíjese que eso me lo puede pedir en inglés, ¿sabe qué? Permítame. Pídame eso en inglés. Lo que me acaba de decir. El podría lo acabamos de aprender, Marco Giovanni Morán Flores. Sí, All
¿Could qué? Could you... Es que no sé cómo... Could you... quiero acordarme ahorita que me van. Ayúdame al compañero ahí, a Marcos. Could you? Ya lleva la primera dos. Ajá. Lleva mitad del ejercicio. Could you qué? Could you please answer your diapositive? All right, okay. Ajá, could you please could vaya you ma- ajá. Previous slide? Could you show the previous slide? Very good. Could you show the previous slide or could you present the previous slide? All right, super. Y vengo yo y le digo, yes, of course. All right, no le voy a decir, no, I can't. All right, I will say, yes, of course. Ya ve que sí puede, Marco Giovanni Morán Flores. Teacher, y podemos combinar dentro de una misma oración el could y el can. Sí. O sea, por ejemplo, could you please can? Ah, combinarla tan así, ¿no? No. Ah. Ajá. Okay, okay. O sea, no es una misma, tan misma así, ¿no? No, no. Ay, pero si hace, digamos, usted hace una petición por decirle algo con could. Could you please, get me a new book. Can you please? Entonces ya como que usted lo sigue pidiendo, ¿verdad? Entonces ahí sí, pero ya puso punto final en una y luego usó otra. All right, Edgar. Okay, thank you. Yeah. Teacher, ¿y se podría decir could you put in the previous presentation? Could you qué? In the previous presentation. ¿Cuál sería el verbo, Werner? Poner. Ah, could you put? Could you put in the previous presentation? Could you put the previous? Sí, pero no, el put es como de poner, de colocar. Oh, okay. All right. Sería así como show, porque puede mostrar o enseñar o presentar otra vez. O puede algo como más, como que podríamos usar más común, es como, espérame que se me fue la idea. Could you play the presentation again? Es como puede... volver a enseñar la presentación en el caso que es toda, ¿no? Pero en el caso que Giovanni Marcos estaba pidiendo uno, could you show the last slide? Could I see the last slide or the previous slide? Yes? Yo estaba pensando en pantalla anterior. The last screen after podría screen, ser. Ajá. The last screen, sí podría, Marcos. Very good, Marcos. Okay. Super. Nice. Okay? All right. Okay. So. Informal, teacher. Mándeme. E informal. ¿El qué? El solicitar informal en ese caso. ¿Quién? 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 Ajá. ¿Can you go back? El... Ajá. All right. Can you show the last slide? Y le digo, yeah, I can. Oh, yes, of course. All right. Entonces, si se fijan, lo interesante aquí con las respuestas es que a pesar que yo estoy diciendo could you or can you, si se fijaron, no respondemos realmente con yes, I can. Directamente decimos, sure, yes, of course, no problem, I'm sorry, I can't, pero primero va el I'm sorry, ¿verdad? O I'm afraid, I can't. Entonces eso es como para suavizar el decir que usted no puede hacerlo. All right? So you have to be careful with that. No solo va a decir no, porque nunca más le van a pedir nada. All right, so you have to be careful with that. Yes? Questions? Do you have any other questions? No questions? Okay, very good. So here, solo déjeme, quiero ver una cosa aquí primero. Teacher. Yes. Ahora me enviaron la evaluación. Que hay que hacer la mañana. Sí.
para recordarle a los compañeros. Sí, sí, de hecho, eso lo tengo en mente, Noé, pero gracias igual por recordarme. De hecho, lo vamos a hacer ahorita. Mañana, recordemos que mañana es el último día de clase. Necesito que todos y todas estén desde las 8 de la noche para que todos y todas lleguen a la asistencia mínima requerida, all right, por los que nos falta un poquito para llegar a dicho porcentaje. Si usted ha estado todas las clases, pues no se preocupe porque lleva 100, all right. Pero igual, mañana como es el último día y todos conocemos el programa, mañana a las 8:30 lo vamos a hacer mañana, vamos a llenar la encuesta o el cuestionario de satisfacción. Y les pido de favor que no lo llenen antes, que lo llenen en clase conmigo para evitar cualquier pregunta, o no, no para evitar preguntas, sino que para evitar cualquier, ¿qué? Confusión o error, o de repente como que no encontramos la información. Entonces mejor lo hacemos todos en clase, ¿verdad? Lo van llenando, yo les doy los datos generales para que lo tengan ahí a la mano y todo. Revisen antes de la clase que hayan recibido el correo donde va junto ese cuestionario de satisfacción para que no estemos mañana a las 8:30 así de, a mí no me mandaron nada. Entonces sí revise eso antes de la clase y recuerde que cuando lo terminemos de llenar le tiene que tomar captura de pantalla donde dice que su cuestionario ha sido enviado y esa captura la va a mandar al grupo de WhatsApp de nosotros. Entonces, yo espero tener 18 capturas ahí al hilo, ¿verdad? Entonces, por favor, no lo, si puede, le estoy de verdad pidiendo que no lo llene antes. ¿O alguien ya lo llenó? No. Super. Yo no lo he llenado, teacher. Sí, excelente. Así, ¿no? Yo sé que no se aguantan, pero mañana. Para mañana a las 8 vamos a llenar juntos aquí en clase, ¿ok? Otra pregunta, teacher, ya que mencionó Noemí eso. Como mañana es último día, con relación al examen, ¿tenemos que hacerlo mañana o se puede hacer, digamos, como el fin de semana, así como habíamos estado trabajando, o tiene que ser mañana, ya que termina el curso? Fíjese, Marcos, que yo le recomendaría que si lo puede terminar ahora, mejor. Ah, ok. ¿Verdad? Por el hecho de que ahorita estamos como en cierre de todo, ¿verdad? Entonces, sí es como que... queremos evitar el hecho de que hayan algunos participantes que estén en el fin de semana todavía trabajando en plataformas cuando ya el curso ya ha terminado, ¿verdad? Puesto que de repente se vuelve más difícil hacer los que terminen cuando ya terminó todo, ¿verdad? Entonces es como que si me está preguntando eso, Marcos, le recomiendo que lo termine hoy o mañana durante el día antes de la clase, ¿verdad? Para que ya todos estemos así como súper bien con todas las evaluaciones y la plataforma llena, ¿verdad? Para que no haya ningún inconveniente para su próximo curso, que obviamente va a ser en enero, ¿verdad? No vamos a tener otro ahorita en diciembre, los vamos a mandar a descansar un ratito, pero no se les puede olvidar lo que han aprendido. All right. Si no, en enero vamos a volver a empezar con el verbo be y el ABC. All right. So we have to be careful with that. La plataforma queda activa en este caso como para ver videos, repasar o no, o cierran la plataforma. No, no creo que la cierren, Marcos. Yo creería que no, ¿verdad? Pero no, fíjese que no estoy muy segura al respecto, pero déjeme averiguarle si gusta, para que estén repasando ahí con los cursos que usted ya tomó, ¿verdad? Okay. All right. Pero sí, entonces mañana 8:30, todos y todas vamos a hacer la evaluación en ese momento, o el cuestionario de satisfacción, y luego cuando terminen de llenarlo y lo envíen, le van a tomar captura, no a la evaluación en sí, sino que donde dice que su documento ha sido enviado. Eso, y abajo... va a poner usted su nombre, ¿verdad? Elsie, Anette, María, todo su nombre completo tal cual está inscrito, ¿verdad? Eso sería mañana a las 8:30. Entonces mañana todos a las 8:00 vamos a estar aquí conectados, ¿all right? ¿Yes? Súper. Gracias, Noemí. Yo lo tenía pendiente, pero gracias por haberlo mencionado antes. Very good. Yes, teacher. You're welcome, teacher. Yes, teacher. My name is not well writing, teacher. I know.
Could you change it, please? I can't change it. Lo que pasa es que su nombre se fue así y está inscrito así ante el INSAFOR. ¿Verdad? Entonces no es que yo lo pueda cambiar ahorita. O sea, yo aquí en mi listita, Warner, usted aparece como Warner. Yo sé que no es Warner, es Werner. All right? Pero así se fue. Es como el Cita también, ¿verdad? Él sí le han puesto el de María al final, pero por alguna razón se fue inscrito así. ¿Verdad? Entonces, suena bien Warner Bros. Teacher, así que... Yo sé, pero mi recomendación, Warner, es que cuando ustedes vayan a llenar los papeles para el siguiente módulo, sé que si no lo hace usted, si manda a alguien, asegúrese que que escriban su nombre tal cual es, Warner. Oye. De hecho, que así lo hice, teacher. Yo puse Warner porque yo fui personalmente a la oficina. Sí, bien extraño, Warnercito, pero no se preocupe. Igual yo voy a estar pendiente ahí para el siguiente módulo, oye. Para que le escriban bien. No leen los documentos. All right, ok. Hagamos la última práctica antes de retirarnos, ok. So here we have. Let me see. Vamos a hacer esto ahorita. No, porque están de este lado. Ok, a ver. Necesito que le tomen foto a esto. Esto de acá. Aquí hay 1, 2, 3, 4 situaciones. Una es you ask a coworker, su compañero de trabajo, to close the window. All right, algo sencillo. All right, number 2. You ask a classmate to help you with homework. All right, number 3. Si se fija, hay unas más informales que las otras. You ask your supervisor to get you a cup of coffee. And number 4, you ask your friend to turn off the AC, the air conditioning. Ahora, cuando usted se vaya a su grupo ahorita, escoja una, no las 4, una situación. All right? En el caso que yo estoy trabajando con César, y yo escogí la número 3. Entonces, entiendo que César es mi supervisor. Entonces, como es mi supervisor, lo voy a tratar un poco más formal. Entonces, yo cuando ya le haga la solicitud, le voy a decir, excuse me, o sea, aún más formal todavía. Could you please get a cup of coffee for me? Ahora, César, no. como supervisor, me dice, forget it. No, César es un nice supervisor. Y me va a decir, yes, Jessica, of course, no problem, ¿ok? La idea es contestar ya sea say yes or say no. Y luego César, igual de las 4, va a escoger otra. All right. Y me va a decir Jessica si él escogió la primera. Jessica, can you close the window, please? Porque I'm a coworker, nos llevamos bien, somos compañeros de trabajo. Y le va a decir, ok, no problem. All right, that would be my response. O le puede decir, César, I'm sorry, I'm afraid I can't. I'm busy. All right. Y es lo que hagan acá. ¿Ya le tomaron foto a ese? You are bad. I know I am. Did you take a picture, guys? Yes? Yes, teacher. Thank you. Ahora, le van a tomar foto ahora a otro que tengo aquí. ¿Qué pasa, niños? This one right here. Para despedirnos, despidiendo. Todavía falta mañana, pero... Necesito que le tomen foto a esta. All right. Y aquí dice, mire, polite request, informal request. Quiere decir que cuando usted vea con su compañero que diga polite request, va a hacer esta pregunta con esta información aquí, con could. Y si dice informal request, esta información la va a hacer con can. All right. Y como yo sé que usted ya trabaja súper, súper rápido como Flash, esa es polite, una. Polite. Y esta es la otra. Son 10. Uy. Si no las terminan, no hay problema. La idea es que avancen. Para llevar, Batiche. Claro. A Irving, Sigfredo. Me va a extrañar en Navidad, yo sé. Yo también sé. All right, finished, yes? Yes, teacher. Yes, oops. ¿Esta también? ¿La del 1 al 5? Esta fue la primera de esas, esta fue la segunda.
Espérame, teacher, quiero ver si las tengo. Ahí marco yo. 5 y de... Así ya está. Completo. Okay. Y la primera, ¿verdad? Donde están las florcitas amarillitas. Sí, ya. Ok. Trabajamos el resto de la clase a las 10, los mando a traer para terminar. Esto se lo entregamos mañana, ¿va? No, ahorita. Uy, porque se me han salido todos. ¿Qué pasó? Aquí estamos. No, 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 yo sé, no, fue mal español el que usé. Noemí, ¿con quién estaba anteriormente? ¿Cómo? ¿Con quién estuvo en el grupo pasado? Con... Pero ahorita Irvincito está solo, así que con él lo voy a mandar. Con Julio César. Julio César, ¿quién es Julio César? ¿Cómo se llama? No importa, Noé, ahorita va con Irving, fondo, va con Irving. El de fondo rosado. Ah, Francisco. Hey, Margarita.
Hello, teacher. Hello, Cesar, did you finish? Yes, teacher. Everything? Yes, all. Ya ve, excellent, very good. Marcos, ¿qué dijo que era para llevar? ¿O quién dijo que era para llevar? ¿Terminó? No, Marcos. Tiene apagado su micrófono, Marcos. ¿Qué le pasa? Es que es para llevar, no. Por eso no quiere decir. Sí, es para llevar porque yo estoy apenas todavía empezando, teacher. Ok, no se preocupe. Ok, mañana las vamos a revisar cuando entremos a clase y luego vamos a hacer las últimas actividades, incluyendo la encuesta de satisfacción. All right? Okay. Voy a tomar la última asistencia para podernos retirar. Patricia Saraí Morán de Cerritos, Azucena Rocibel Maldonado Díaz, Irving Sigfredo López Montoya. Present, teacher. Andrés Giovanni Valdivieso Portillo. Present, teacher. Próspero Augusto de las Reyes. José Tomás Escalante Vázquez. José Armando Hernández Luna. Present, teacher. Diana Carolina Doñán Flamenco. Present, teacher. Antonio Carrillo Campo. Present, teacher. Present. Cecilia Yamilet Osorio Alfaro. Present, teacher. Candelaria del Tránsito Martínez Cisneros. Present, teacher. César Mauricio Estupinian Morán. Present, teacher. Juan Francisco Enríquez González. Present, teacher. Marcos Giovanni Morán Flores. Present, teacher. Werner Mauricio Reyes Ángel. Present, teacher. Mario Ernesto Merino Enríquez. Present. Noemí Alicia Estrada de Valle. Present, teacher. Edgar Alfredo Mengíbar Pineda. Present, teacher. Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present, teacher. Thank you. Elsie Janet de María Ramírez Navarro. Present, teacher. Excellent, guys. Thank you so much. Los espero mañana. Igual mañana es el último día. Sigan avanzando en la plataforma. Igual mañana vamos a revisar cómo vamos con eso y hacer las últimas actividades de la clase y del curso. Y espero que todos estemos a las 8 en punto mañana. All right. Thank you guys so much. Thank you, teacher. Right. Bye, thank bye. You. Bye. 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 El examen. See you tomorrow. Yeah, work on the test. Yes, thank you.